Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Ahor. Hoy vamos a platicar un poco sobre lo más básico que hay en las finanzas personales, que es precisamente qué es el dinero. El dinero, conforme ha pasado el tiempo, ha sido muchísimas cosas. Aquí en épocas prehispánicas, por ejemplo, se utilizaba el cacao, las conchas, las plumas, y empieza a utilizarse también los metales preciosos. ¿Por qué? Porque todo el mundo los quiere poseer. Para que sirva como dinero, es muy importante el hecho de que tenga tres características. La primera es que tenga un valor intrínseco. La segunda es que pueda subdividirse en cantidades para poder intercambiarlo. Y la tercera es que sea aceptado por todos. Ha evolucionado muy fuertemente esto, sobre todo en la actualidad. Inclusive el dinero en estos días son impulsos electrónicos. Nosotros recibimos en nuestro salario, nada más nos dan un papelito diciendo que ya nos acreditaron a nuestra cuenta. Nosotros desde el confort en nuestra propia casa podemos empezar a hacer pagos de nuestras tarjetas de crédito, pagos de la luz, pago de los teléfonos y muchas otras cosas. Podemos inclusive hacer transferencias de dinero a cuentas de otras personas. ¿Pero por qué se inventó el dinero? Para eso les voy a contar un pequeño cuento. Venía una vez Uk, el hombre primitivo, cargando un búfalo que había cazado junto con su amigo, y llegó orgulloso y se lo presentó a su esposa en la cueva y le dijo: mi amor, aquí te traigo un búfalo, ¿no? La señora se le quedó bien diciendo: está bien, pero lo que yo verdaderamente quiero son unas pieles de zorro. Suele suceder, ¿verdad? Entonces dice: bueno, ¿dónde te puedo conseguir las pieles de zorro? Dice: bueno, el vecino que está en la otra cueva, él le trajo unas pieles de zorro a su esposa y parece que le sobraron algunas, consíguemela, ¿no? Por favor. Ahí va cargando, corta un pedazo grande de búfalo, va cargando, sube la colina, llega hasta arriba, llega con su amigo, le dice: oye, oí que le regalaste unas pieles de zorro a tu señora, ya se las enseñó a la mía, ya viste lo que pasó, te traigo un pedazo de búfalo que acabo de cazar para que tú me intercambies y yo te pueda dar el búfalo, tú me des las pieles de zorro. ¿Te parece? El amigo voltea y le dice: ¿sabes qué? Lo que verdaderamente ahorita necesito son flechas. Los dos se quedan bien. Dice: bueno, ¿quién tiene flechas? Dice: abajo en el valle, en los que viven en las cabañas esas, hay un cuate que hace las flechas, lo debes conocer. Ahí van los dos, uno cargando pieles de zorro, otro cargando la pata del búfalo. Llegan con el de las flechas y le dicen: oye, mi amigo, fíjate que mi cuate necesita unas flechas y mi esposa necesita unas pieles de zorro, yo traigo el búfalo. ¿Qué te parece si hacemos un intercambio y todo el mundo quedamos contentos? Entonces dice el de las flechas: ¿sabes qué? Yo creo que sí, pero lo que verdaderamente necesito son algo de granos o fruta, porque anda muy baja mi despensa. Se quedaron viendo unos a otros y dijeron: híjole, bueno, pues vámonos, tráete algunas flechas y vamos al valle allá abajo, ahí es donde están los recolectores, tienen las frutas, los granos, etcétera. Iban bajando todos, llegan con el de las frutas y se pueden imaginar perfectamente qué fue lo que pasó. Entonces, el dinero se inventó precisamente para evitar estos problemas. Es un medio de cambio, es un medio de atesoramiento y es un medio también con el cual podemos medir el valor de las cosas y facilitar el intercambio. Como siempre, me despido de ustedes con un consejo. No hay mejor seguro contra un sobreendeudamiento involuntario que el tener algo de dinero ahorrado. Soy el Dr. Ahorro. Hasta luego.